listos ya para llevarle estas emociones de esta lucha. Lucha de tres esquinas. Tres parejas se presentan en el centro del cuadrato. El Cobre, otro de los luchadores queridos, y con el Maravilla Azteca, Roberto, esa pareja será la más querida de la noche, Cobre y el Maravilla Azteca. Ahí los dos en el centro del cuadrilátero ya. Lucha de tres esquinas, tres parejas, y vemos al Internacional, al referee Pitbull. Oye, y el hipócrita, ¿no? El hipócrita. Ahí, que por cierto lo vi en la Roberto Paz. Es un rockstar ese cuate. Es un rockstar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Increíble, sí. Bueno. Qué gusto ver a Iron Kid, un hombre que está trabajando en lucha libre AAA, que ya lo he visto con Mr. Iguana, que ya lo he visto con varios más. Y por el otro lado, el hecho de tener a Cobre, que también es muy bueno, por cierto. Esa lucha me gusta. Desde que vi la cartelera, me imaginé que ellos dos se tenían que topar en algún momento y que van a dar una gran lucha. Y aparte, Dragón Ancestral es alguien que me gusta bastante su trabajo. Lunatic Fly, que ya lo hemos visto incluso volar en la Arena Jalisco, voló. Que voló desde el segundo piso, ¿te recuerdas? Hay una foto espectacular, luego te la voy a mandar, que tomaron desde la parte alta y que se ve el vuelo. Espectacular, increíble. Sensacional, ese día. Así es. Maravilla Azteca, que veo Lunatic Fly, ¿eh? No. Muy buena lucha. Muy buena lucha la que estamos presentando. Y bueno, dos referees, que ya es muy poco común ver dos referees arriba del cuadrilátero, pero bueno, ahí está este duelo interesante de estos dos luchadores. El Cobre que está con todo, y vamos a ver cómo se presenta esta emoción. Ahí está Cobre girando de forma espectacular, lo hace girar y cae de buena forma. Estos dos luchadores que son de gran habilidad, y ahí está el top en reversa, ese top en reversa que es muy querido aquí en Jalisco, recordando al Rayo de Jalisco. Exactamente, Cobre esquivándose las tijeras, de un solo brinco, llega hasta los hombros, la maroma hacia el frente, pero la detiene bien Iron Kid. Estos dos chavos, ojo con ellos, somos afortunados de tenerlos en Promociones Impacto, porque van a llegar lejísimos con esta camada de lucha que estamos viviendo en este momento. Ya salió Cobre, va a volar Iron Kid. Menos de 5 minutos en la lucha y ya voló de esta forma. Vaya forma de presentarte de parte de Iron King, que flota y se pasa, pero da en el objetivo de buena forma, demostrando lo que ya decíamos, muestra la calidad, y vaya forma de suspenderse en el aire. Ahí está el Maravilla Azteca, ya está en el centro del cuadrilátero, llevando de lado a lado a su rival. Aquí intercambian posición, giro espectacular, y bueno, ahí está la tijera, la pinza volada para llevarse a su rival, acomodando rápidamente la rodillera. Aquí el intercambio, el golpe en el pecho, golpe en el abdomen, va a la segunda cuerda, choca con la tercera, gira de forma espectacular y lo lleva a pesar de la diferencia de peso. Maravilla Azteca de nueva cuenta toma, y esta patada bien llevada, y lo saca prácticamente el cuadrilátero. También va a volar Maravilla, no, porque ya es detenido en el centro del cuadrilátero. Entra el Dragón Ancestral, que también hace un gran trabajo con ese golpe al pecho, tratando de empujarlo. Está de regreso, antebrazazo, se hace para un lado, bota con la segunda cuerda, se impulsa para llevárselo con las tijeras. Es el trabajo de Dragón Ancestral. Va otra vez de derecha, lo detiene, patada al pecho, a la boca del estómago, segunda cuerda, mortal hacia atrás. Bien, porque cae parado, se lleva con la pasada. Dragón Ancestral haciendo de las suyas. Y bueno, es muy raro ver a luchadores en el color rosa. Hay dos muy famosos, ¿no? Recordamos al Villano Tercero, y también recordar lo que es el Gallo Tapado con ese color rosa. Y hoy lo vemos en este el luchador, poco común el color rosa, pero demostrando gran calidad. Ahí está llevándolo este movimiento, pero lo recibe y dice: no, señor, aquí el castigo lo voy a dar yo. Y prende venta, tremenda patada en la cara. Ahí está llevándolo el Cobre con esa patada. Entra de nueva cuenta. Hay que recordar que es lucha de una sola caída. Los dos referees atentos a lo que pasa. Cobre viene brincando. Este luchador de gran estatura me llama la atención. Rojo y negro. Es un color que no se quiere en Guadalajara, pero ahí lo está llevando. No me digas eso. No, no. Son los rojinegros. No. Esos no le ganan ni a López Obrador. Levantaron a bronce, pero aprovecha para activarlo con ese DDT. La espectacularidad de bronce. Pide el apoyo de la gente. Pide el apoyo de la gente. Va corriendo. Llega hacia la esquina. Por en medio de la segunda y la tercera. Con el espaldazo. Y la gente enloquece. Qué riesgo de parte de Cobre, ¿no? O sea, un lance espectacular, como bien lo dices, dando el objetivo. Y
se pasó, le quedó tanta energía que hasta se levantó a saludar al público ahí en la silla, llevándose de una forma espectacular a un rival que le gana por esta altura. Vimos cómo Instinto se lo lleva de una forma espectacular el cobre, pero ya está arriba Maravilla Azteca siendo castigado, siendo doblegado por sus rivales. Ahí lo vemos a este gran luchador Maravilla Azteca, que está siendo humillado por los dos que son pareja. Iron Kid junto con Dragón Ancestral, gran pareja. Avientan a la esquina contraria, viene con el antebrazazo. Iron Kid con la rodilla directo a la cara. Lo toma de la cabeza, hacia el otro lado. Lo cargan en los hombros de bombero, lo van a estrellar. Azota la espalda a Iron Kid. Va ahora Dragón Ancestral en conjunto, coordinación perfecta con Iron Kid. Rebota sobre las cuerdas, patada que conecta la cara. A pesar de la corta distancia, alcanza a conectar buena la patada. Sí, Dragón Ancestral demostrando la calidad. Se le queda corto, pero él improvisa y da la patada bien llevada. Dragón Ancestral demostrando una calidad importante. Ahí está llegando ya a maltratar a Dragón Ancestral. Vemos a Instinto y a Iron Kid que están llevando a este luchador. Aquí viene Iron Kid, lo recibe, lo están doblegando. Aquí lo cruzan de brazos y lo llevan contra su compañero, el Dragón Ancestral y Iron Kid siendo maltratados. A la segunda, llega hacia la tercera. Iron Kid está en peligro, está sostenido de la tercera, se va a caminar. ¡Doble castigo! Pisando por la espalda a Iron Kid, conectando la patada sobre Dragón Ancestral. Toque de espaldas el hipócrita, no llegó más que a la segunda. Ahí. Bronce, pateando a la boca del estómago. Llega el trabajo por parte de estos buenos hombres. Bronce, uy, patada a la cara. Ahí está Cobre dando esa patada. Lo recibe, patada en el abdomen. Vean este puente bien llevado. Y parece que va a ser todo, pero no. Ahí está Iron Kid volando de forma espectacular con esa patada, dando en la espalda del rival. Bien conectada, demostrando a Iron Kid lo que trae. Y dice, quiero volar, quiero volar. Viene Iron. ¡Vaya bomba! ¡Vaya forma! Un lance muy original, un tornillo de frente, bien llevado de parte de Iron Kid, que nos demuestra que tiene fortaleza, que sabe flotar, que sabe volar. Y bueno, al público adelante dice que no se quiten. Viene hacia la segunda, llega hacia la tercera. Mortal hacia atrás. Hoy amanecieron, hoy llegaron todos bien voladores. Yo creo que en las dos luchas que llevamos, hemos visto unos 10 lances hacia afuera, sí, mínimo, sí. Mínimo 10, sí, no, unos 10 o menos, como dijo aquel, y ahí está. ¡Y qué vuelo! ¡Qué vuelo! Vaya forma de arriesgar de parte de este dragón oriental, que choca, pega en el rival y Maravilla Azteca dice, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo también quiero volar. Maravilla Azteca va a la tercera cuerda, se está preparando. Viene Maravilla. ¡Sorpréndelo, Maravilla! Con ese tornillo conectando a los rivales. Vaya, 21 vuelos ya, Roberto. Viene corriendo, la patada directo a la cara, pero alcanza a hacerse para un lado. Lo vuelven a levantar, lo pone por en medio de la segunda, con la tercera cuerda, con la entrepierna, conecta la espalda, sale ya la ceja del ring. Hacia la tercera, lo dejaron bronce acá. Acá con... Pensé que... ¡Oh! Mientras tanto, Bronce con Iron Kid. Las tijeras estaban a media vuelta, justo cuando estaban aprietos. Bronce, toque de espaldas, una, toque de espaldas, dos, tres segundos. Ahí está. Perdió Iron Kid. Cobre, lo hace de forma espectacular. Se lleva Iron Kid, que parecía se iba a llevar la lucha, lo gira de forma espectacular. Y ahí está Cobre y Maravilla Azteca llevándose la victoria. Vaya forma de arriesgar, vaya forma de volar. Una lucha que no sabíamos para dónde voltear, porque había acciones, vuelos, emociones por todos lados. Y Cobre y Maravilla Azteca se llevan la victoria. Una victoria bien llevada, bien trabajada. Pero me parece que el Dragón Ancestral, Iron Kid, nos demostraron grandes cosas. Está buscando a alguien, creo, entre los aficionados. Pero otra vez, segunda lucha, recorrido.
recompensada con dinero. Como ya es una costumbre en Promociones Impacto, más de 3 luchas por noche llevan dinero. Es que es quincena. Es quincena y estamos aprovechando. Sí, 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 sí. Estamos aprovechando en Guadalajara. Ahí está la victoria. Vamos a ir a más emociones. Nos falta una, nos faltan 3 luchas más. 3 luchas más. Y regresamos aquí en Promociones Impacto.